Six, five, four, three, two, one, zero. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Tuning to the Block, aquí con Lore a mi lado. Ah, acá, ¿cómo va Lore? Muy bien, aquí regresando de la fiesta de Miami, sí, acá, tocamos nuestros dedos. Ah, oh, no, espérame, ahí está, ahora sí. <laughs> Sí, pues aquí regresando de Miami, regresé el día de ayer. Este, hoy, como mencionaba, mis gatas habían ya aquí hecho su espacio en mi escritorio, ya mi casa estaba totalmente de cabeza, pero bueno, ya regresamos a actividades normales, y pues un gustazo de estar aquí de nuevo con ustedes. La verdad es que ya los extrañaba, ya te extrañaba a ti, Juan, también a Álvaro, que no sé si si iba a poder alcanzar a, a llegar, a acompañarnos. Ojalá y sí creo que no alcanza, pero bueno, igual a mí también me hacen falta porque yo, bueno, el pasado, la semana pasada no hubo, la anterior yo no pude estar, estamos viviendo momentos de locos, no solo por eh, lo que está pasando en la industria, sino cada uno de nosotros es pues también muy ocupados y yo creo que eso pues en parte es bueno, pero, pero es una lástima que no podemos compartir siempre este lugar y también eh, acá vale la pena aclarar que es que la, las diferencias de tiempo siempre dificultan todo, entonces Totalmente. pues eso son inconvenientes de la vida que llevamos, pero bueno, contentos ambos de estar aquí volviendo a compartir con todos ustedes. Tenemos temas muy interesantes, vamos a hablar de Ethereum, de Bitcoin, de un montón de cosas de política y bueno, ¿qué empezamos, Lore? Empezamos, Juan, empezamos, veo que empezamos. ya están por acá saludándonos y hay que sí, también que nos gracias. vayan comentando. Claro, y que nos cuenten también sus opiniones. Que siempre aportan a, al debate y a la conversación esta semana pues desafortunadamente no había cuesta porque de nuevo estuvimos la semana pasada en mil cosas ya esta semana creo que todo vuelve un poquito más a la normalidad logramos sacar episodio de Tuninto the blog del jueves que álvaro es un crack yo no sé cómo logró con distintas piezas de contenido sacar un episodio <laughs> eh, completo pero bueno eso estuvo, estuvo muy bien y hoy vamos a hablar de la primera noticia que vamos a hablar, tiene que ver con Ethereum. Eh, para los que dicen que no hablamos mucho de Ethereum, aquí está la primera noticia, porque las comisiones en Ethereum están bajando, el precio del gas está bajando significativamente y es el nivel más bajo que hemos visto en 2021. Y de verdad que casi que, yo diría que 2020, yo en 2020 hice un video hablando que, que DeFi era para ricos, por un momento, por unos minutos ayer. DeFi no fue para ricos, pero bueno, parece que hoy volvió a subir. Eh, ¿Qué nos cuentas un poquito de, de esta noticia, Lore? ¿Qué piensas de que el precio del gas de Ethereum esté bajando? Pues me parece muy positivo. Aquí habría que también, ay, otra vez, Scammers, scammers en, en el chat. este, ah, es Ahí no, otra vez, ya saben, que esos que regalan este, Bitcoin a cambio de que les manden no son ciertos. Entonces, aguas ahí. Eh, bueno, ahora sí retomando el tema. Eh, yo creo que me parece algo súper positivo porque va, va a poder ayudar al desarrollo, por ejemplo, a la participación de todos en, en protocolos como DeFi, ¿no? Como los exchanges descentralizados. Eh, también es algo muy bueno porque estamos viendo una migración masiva ahora sí de exchanges, de Ethereum de exchanges a carteras eh, no custodiadas. Entonces, seguramente muchas personas estaban esperando este momento en el que gas bajara para que todo lo que han comprado en exchanges, lo que han estado acumulando, eh, no se lo comieran las comisiones, ¿no? Entonces, ahorita aprovechando este momento, muchas personas están sacando su Ethereum de exchanges, lo cual es siempre muy bueno, como siempre les hemos dicho, eh, tanto Juan como yo compartimos esa idea de que lo mejor es custodiar uno mismo sus criptomonedas y no estarlas eh, guardando en un exchange, ¿no? Entonces creo que es algo muy muy positivo. ¿Tú a qué crees que se deba, Juan? Bueno, yo creo que de nuevo es positivo, de acuerdo, para especialmente para los usuarios. Eh, desafortunadamente, o, o más bien el, la contraparte es que es, se debe a que hay menos demanda. Es que eso simplemente es, esto es un mercado. Eh, los precios dependen de la oferta y de la, la demanda. La oferta del espacio del bloque en Ethereum pues es limitada. Esa es la oferta, eso es lo que hay en el mercado. ¿Cuánto hay? Un bloque. ¿Cuánto Esa es la oferta. Y la demanda es la gente queriendo ocupar ese bloque. Entonces, si hay poca demanda por ese bloque, pues los precios van a bajar. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo. Entonces, sí es positivo para nosotros los usuarios que queremos usarlo. Yo desafortunadamente tampoco es que ni siquiera he tenido tiempo de aprovechar los descuentos en el gas. Pero, pero el lado negativo puede ser ese, no que, que, que no es tan negativo si pensamos que, que de pronto es que la gente está está utilizando soluciones de segunda capa, que son como soluciones para hacer transacciones de Ethereum o de Ether y, o de las de los activos que existen en, en esta red de Ethereum sin necesidad de ocupar espacio en, en los bloques, que es lo que hablábamos, que es la oferta limitada. Entonces, si la gente se sube o se pasa a otras capas, pues no ocupa espacio y puede hacer transacciones más rápidas, más baratas eh, sin, sin necesidad de subir el gas para los que quieren utilizarlo en la red de Ethereum entonces yo creo que eso es lo, a lo que se debe es eso, se debe a que hay menos demanda eh, de pronto también eh, en Bitcoin recientemente estamos viendo que por fin volvieron a confirmarse transacciones por un Satoshi por byte lo que me tiene muy contento porque yo era maximalista de un Satoshi por byte entonces siempre demandaba todas mis transacciones por un Satoshi por byte y a veces se demoraban meses en confirmar, bueno, ya se están confirmando y yo creo que también es eso, que como que hay, hay una disminución en el apetito por la, de la gente por utilizar blockchains en general, por transferir valor en Bitcoin, en Ethereum y, y, en, y en otras blockchains. Eso es lo que yo creo. Eh, tú, que que o sea, se tú, tú, hasta, tú hasta en el mercado alcista mantenías esa tarifa, Juan, de un, un SAT por byte? Es que yo, yo no me gasto los Bitcoins, más que todo es como reorganizarlos, eh, pasarlos ah, a, okay. a Lightning, a otra entonces cartera. Es, es sí, exacto. Yo, ah, no, okay. yo no los vendo, ni los uso para pagar ah, okay. por ahora. Entonces, ah, okay. no. Uh -huh. Sí, entonces yo, un Satoshi por Byte, incluso en algunos casos está dispuesto a esperar eh, al mercado bajista. Y ah, ya empezaron otra vez los escándalos. Sí, eh, los que nos están viendo, si ven esos comentarios, nos harían un súper favor, Si se meten al perfil y lo denuncian, así de este perfil es falso. Porque el, el de verdad que luego no podemos con tantos que, que aparecen. De hecho, apenas, no sé si vieron, hice una, una dinámica en, en Twitter, en Facebook y en Instagram para regalar este, satoshis. Eh, muchos scammers empezaron a colgar de ahí, así, horrible. Y lo peor es que yo no traía pila, Juan. Entonces tuve que pedirle a, uh -huh. al Army que me hiciera el favor sote de, de empezar a reportar, porque si no, imagínate. Sí, espérate, le estoy escribiendo a Álvaro porque no perdí el acceso a la, a la cuenta de Bitcoin, que es donde está el scammer. Hay mm. un scammer en Bitcoin en Facebook y no puedo hacer nada. A ver si Álvaro puede hacer. Listo. Ayuda, ayuda, con muchos signos de exclamación. Bueno. <laughs> Volviendo, es que hay personas que están en YouTube, en YouTube desafortunadamente, o más bien afortunadamente, en este momento no hay scammers, a veces están en YouTube, a veces están en Facebook. Entonces, simplemente es cuando vean que hay algo que es que estamos regalando Bitcoin o rifando Bitcoin o lo que sea, pues eso no somos nosotros. Eso cualquiera que sea, simplemente denunciar. Y volviendo al tema de, de Ethereum, bueno, yo quiero mostrar aquí rápido, volvamos a la pantalla y vamos a irnos muy rápidamente a. It gas STATION, esta es una página que pueden consultar para ver los costos de, de las comisiones. Está relativamente bajo, 21, 22, comparado con esto llegó a estar en los miles hace cuando fue la caída grande en mayo, eh, pero normalmente está por encima de 50, eh, que es alto. Entonces están en niveles más aceptables. Pero lo otro que yo quería mencionar es que, de cierta forma, esa caída en el gas también se puede ver a que la gente está utilizando otras blockchains. Y definitivamente, yo sé que mucha gente está utilizando la blockchain de BSC, porque prácticamente ya copiaron todos los proyectos de, de Ethereum. Entonces, eh, PancakeSwap, básicamente, es una copia de Uniswap y están to todos los demás proyectos de que hay en Ethereum, los copiaron y los, los lanzaron en la blockchain de BSC, porque es muy fácil, porque utilizan el mismo lenguaje de código, utilizan el mismo Ethereum Virtual Machine. Entonces, es simplemente copiarlo, pegarlo y lanzarlo en otra blockchain. Y también hay otros competidores que están ganando fuerza. Yo no sé por qué, pero Cardano siempre la gente habla de utilizarlo. Está Polkadot, está bueno, Cosmos, eh, no sé, eh, Solana, y un montón de blockchains. Y creo que eso también hace, ha hecho que, que la gente pierda un poquito el apetito por Ethereum y se vayan a otras blockchains donde pueden hacer transacciones más baratas. ¿Cómo ves esa guerra de, del Ethereum Killer y, y qué puede pasar con, con Ethereum y los competidores? Me, me parece que eh, como, mira, de, de hecho ahorita iba, iba a comentarte justamente sobre las, las opciones, los nuevos desarrollos que hay sobre, sobre Ethereum. O sea, las, toda la, la diversidad, por ejemplo, lo de mmm, Polygon, ¿no? Lo de, eh, ay, ¿cuál otro es? El, cuando se hacen roll-ups, ¿no? Por ejemplo. Sí, eh, Yo no sabía. Varios... Ajá. Sí. sí, yo no lo he usado. ¿Tú has usado alguna de estas opciones, Juan? Sí, yo he usado un par de estas opciones, he usado Matic, hay uno que se llama XDAI, que no es, no es necesariamente Optimistic Roller, ah, sí. uh -huh. eh, pero hay distintas, hay, hay, hay varias, hay un par de, no, no es muy, o sea, la usabilidad para uno es, es relativamente sencilla, es bloquear unos activos en la red de Ethereum y a cambio de esos activos bloqueados le emiten otro en una segunda capa, que es como una réplica, como un espejo. Y después cuando uno puede hacer muchas transacciones baratas en la capa de arriba y después volver a desbloquearlo. Pero para la, la interfaz de usuario, yo creo que eso sí están muy avanzados. Lo que pasa es que hay trade-offs. Hay, hay, no están descentralizados, no están descentralizado, no es seguros. Tienen unas, una, otras, eh, ¿cómo se llamarían? Trade-offs en español. Unos contras. Hay, hay pros y hay contras. Y los contras, yo creo que hacen una mala tarea en pronunciarlos y en, y en hacerlos públicos. Pero sigue, Lore, disculpa. Este, sí, me, me, me parece que la, la cuestión como siempre de exagerar, ¿no? En que una, una blockchain o una, un cripto o una solución nueva eh, va a matar, ¿no? Un proyecto anterior, eh, siempre me parece un poco exagerado. Eh, como lo he dicho en otras ocasiones, me parece que si tú, tu proyecto es lo suficientemente bueno y robusto, no tienes ni para qué eh, hacer la promoción de esa manera, ¿no? Entonces, eh, eso es lo único en lo que estoy como en contra de, pero habrá que ver qué tanto, qué tan fuerte vienen, cuántos usuarios pueden realmente meterse en esto y, y, si realmente van a, van a proponer algo, algo positivo para el ecosistema más allá de mofarse tal vez de, de otra blockchain, no? Sí, mencionas puntos muy importantes. El primero es que definitivamente el que, el que se tiene que promocionar diciendo que es mejor que el otro, pues deja, deja mucho de qué hablar, porque entonces no se posiciona por sus propios méritos, sino por los méritos del otro. Entonces el nuevo Bitcoin, que es que es mejor que Bitcoin, ya de entrada, pues eso, eso dice deja que desear. Eh, lo otro que mencionas es que vamos a ver cómo les va a estos proyectos en términos de usuarios, porque es que esa adopción es importantísima, usuarios, desarrolladores, proyectos construyendo en estas blockchains, porque puede que la tecnología de una de estas blockchains sea mejor. Pero es que blockchain no es solo tecnología. Blockchain tiene un montón de cosas. Tiene todo el tema de la comunidad, tiene temas más importantes. Lorecillo, sí, yo te estoy viendo también un poquito pixelada. Sé que estás tratando sí, de... de cambiar estoy eso. intentando arreglarlo. Eh, que ya cambié que me de eche cámara. Sí, cambié SVB. de cámara. ¿Me sigo viendo igual? Sí, yo lo sigo es viendo es que un poquito es mi internet. Es mi internet. Okay. Este, me, me salgo un momento, me cambio de red y regreso, ¿vale? Perdón, perdón bueno, a todos por. Pues yo me echo aquí un monólogo mientras tanto. Sí, gracias. <laughs> bueno, pues no pasa nada. Entonces, voy a quitar a Lore aquí de la pantalla mientras tratamos de arreglar su problema. Entonces, el tema de Ethereum, pues es complejo. Definitivamente, los, los competidores de Ethereum no la tienen fácil porque Ethereum ya tiene una, un, un avance muy importante. El hecho de que hayan empezado en 2015 y que hayan, tienen una trayectoria importantísima, que ya de cierta forma también hay institucionales metidos en Ethereum, hay productos derivados también que ofrecen la exposición al precio de Ethereum, eso le da cierta legitimidad y, pone, y posiciona el activo de una forma eh, distinta. Por ejemplo, incluso en Estados Unidos, eh, la SEC, la, el regulador de Estados Unidos, consideró que Ether no es un security porque es descentralizado. Entonces vamos a ver aquí cómo, cómo nos va con Lore. Listo, Lore, yo te veo un poquito ver, mejor. ¿Ya? Sí, sí, un poquito okay, mejor. Ok, espero. Mejora. Espero, es que me, me, me cambié de red. Nada más que ahora yo te, te veo friciado, pero bueno, ay, espero que, que se arregle. Lo siento, es mi internet. Como dicen por ahí, los gatos seguramente hicieron fiesta o, o algo y me movieron ahí unos cables. Bueno, no pasa nada. Hay que. Lo que. Pasa en los videos en vivo, hay que improvisar y ahí no estamos haciendo bien. Y te ves igual de guapa, entonces eso está muy bien. Ay, se bloqueó ahora Lore. Bueno, pues no pasa nada, sigamos por acá. Juan, debería regalarle una taza de b a Lore? Bueno, se la regalamos, claro que sí, hay que regalarle, yo también tendré la mía próximamente. Ahí le queda a los que estén viendo esto de b lo, lo voy a pedir. Lore, te das bloqueado friciendo. por un momento. Creo que mejor, vuelve a la realidad Sí, se está anterior. ofreciendo. Este, solo que reinicie el modem, pero me voy a... ...un minuto. Bueno, sí, tranquila. Yo te voy a sacar de la pantalla porque se está congelando mucho. Bueno, entonces voy a leer un poquito de comentarios acá porque dicen, bueno, Ethereum eh, explotará positivamente en la versión 2.0, claro. Eh, Cardano tiene mucho futuro con buenas herramientas. Que Bitcoin envasiva, Lorena, cámbiate a Total Play. No sé qué es Total Play, pero hablemos sobre lo que están preguntando. Entonces, Ethereum 2.0. La teoría es muy bonita, pero la teoría pues no funciona. La teoría eh, Ethereum 2.0 en práctica no existe. Hoy en día hay un Ethereum 2.0 en fase 0, perdón, sí, 2.0, que está en fase 0, que básicamente son los, los validadores creando bloques que no tienen nada de información. Después vendrá la fase 1, después la 1.5, y después sí, ya eh, a la fase final. Entonces eso se demora. Incluso Vitalik Buterin salió recientemente a decir que se estaba demorando más de lo que esperaban. Yo desde 2017, que es cuando empecé a entrar el ecosistema, he venido yendo de Ethereum 2.0 y todavía nada. Y algo similar pasa con Cardano. Cardano también, desde 2017 Cardano va avanzando, no sé qué, y, y pues al final no han salido con nada. Entonces, pues yo no tengo nada en contra de ninguno de los proyectos. Me parece que es genial la experimentación. Eh, como dice Lore, bueno, no, no lo terminamos porque pasó el tema de la cámara pero a mí en general me parece bueno que haya competencia, que haya distintas opciones. Yo soy usuario, yo no soy un, yo no estoy casado con un proyecto. Si a mí hay un proyecto que me viene a ofrecer cosas mejores que lo que ya tengo, pues buenísimo, porque yo quiero cosas mejores. Yo como usuario quiero que me ofrezcan mejores propuestas de valor. Entonces señal cuando lo saquen, lo que pasa es que muchas veces se quedan en promesa y se quedan diciendo cosas que que no van a hacer o que no van a, a cumplir, porque son, resulta que el, implementar un proyecto de estos es mucho más difícil que, que lo que a veces, a veces se piensa. Entonces, pues esa es mi opinión con respecto a ADA o Ethereum. Yo tengo más Ether porque me parece que es más útil hoy en día. Cardano no me sirve para nada, pues para transferir Cardanos pero o ADAS, pero pues eso no, todavía no. Y bueno, en teoría las, los contratos inteligentes vienen propios eh, pronto, pero de nuevo, pues eso, eso no sabemos. Arbitrum, por ejemplo, aquí nos preguntan por Arbitrum, es otra de esas eh, soluciones de segunda capa que puede ayudar a Ethereum. No es la primera y entiendo que Arbitrum, eh, entre los trade-offs que hace, entre los pros y contras que tiene, es un poco más resistente a la censura, digamos que no depende de un grupo de personas. Porque muchas veces, como funciona esto, es que dicen, bueno, vamos a bloquear un ether y este ether queda bloqueado y lo pueden gastar una combinación de llaves privadas. Entonces, tres de estas cinco personas lo pueden utilizar. Y eso es lo que pasa con muchos de estos proyectos que quedan bloqueados, que... Eh, mientras están bloqueados, yo los puedo utilizar, pero en cualquier momento esas tres llaves privadas pueden quedar comprometidas y puedo perder los recursos que estén en esa solución de segunda capa. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con RSK, que RSK es en Bitcoin, un proyecto que a mí me gusta, pero en medio de todo tiene limitaciones. Eh, RSK es una multisig, en RSK yo bloqueo unos Bitcoins en la red de Bitcoin y esos Bitcoins quedan bloqueados por una multisig, creo que es de 15 llaves. Y si esas llaves son comprometidas, pues se puede perder el dinero que está ahí. Entonces al final son traders. Hay que, hay que contemplarlos, hay que entender. Hay pros, se, se puede mover más rápido, más barato, eh, con más posibles, no sé, cosas que se puedan ocurrir. Por ejemplo, en el caso de RSK, contratos inteligentes más complejos que los que se pueden hacer en la red de Bitcoin, pero no es igual de descentralizado. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y vamos a ver si Lore esta vez ya funciona. Hola Lore, está un poquito borroso, pero funciona. Ahora no Lo vimos. siento, no, okay. sí, 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 te vemos, ¿No? te vemos. Ya, ok, Ay, ya. Bueno, ya no le muevo, ya me quedo aquí, aunque me vean borrosas. Podemos poner una foto, puedo pegar una foto así. Y... De todas formas, ya saben cómo me veo, así que no hay problema. Ahora buscamos una foto tuya en internet para que te puedan <laughs> ver mejor. <laughs> Ay, bueno, ahora sí, ¿en qué nos quedamos, Juan? Perdón. Bueno, Lore, no, pues abandoné? yo voy a que de aquí mi monólogo de, de Ethereum y, y de las demás eh, soluciones de segunda capa y las siguientes blockchains que, que creo que están demoradas. No sé, yo creo que, no si quiere, si te parece, nos podemos mover al siguiente tema o a menos que tengas algo más que decir con respecto a eso. Siguiente sí. tema. Al siguiente, sí, vamos. Listo, vámonos, vamos al siguiente tema. Porque los monederos activos de NFT bajan un 40% tras la caída del mercado cripto. Entonces acá están hablando de cómo parece que esto puede haber sido una de estas burbujas que explota y que de pronto después vuelve a subir, como ha pasado varias veces con muchas cosas. Pero dice pues que definitivamente las carteras con NFTs han caído y recientemente también habíamos visto no solo las carteras, sino las ventas diarias están cayendo un 60%, el volumen de negociación y los precios de los activos están cayendo. Lore, ¿a ti que te gustan los NFTs y que incluso eres creadora de FTs? ¿Qué nos cuentas al respecto? Pues se siente un, una, un aire de pesimismo un poco entre, entre los creadores de, de NFTs, eh, sobre todo en los más grandes. Por ejemplo, he visto algunos tweets de Carlos Marcial. Carlos Marcial es, es uno de los artistas que eh, tuvo mucho auge últimamente porque incluso uno de los Winklevoss es uno de sus coleccionistas. Entonces eh, he visto algunos tweets de él, así de: Sí, tal vez los NFTs ya se murieron, pero aquí seguimos, y cosas así, ¿no? Medio pesimistas. Eh, otro grupo de criptoartistas al que pertenezco eh, siguen trabajando, siguen haciendo colaboraciones, siguen creando, siguen vendiendo. Entonces, eh, yo creo que depende mucho también de, de, de qué tan preparado estabas, tal vez psicológicamente, para un momento como este, ¿no? Eh, todos sabíamos y, y lo dije varias veces, esto, este mercado que estamos viendo no es para siempre. Los NFTs no se van a morir, eso es lo que yo creo. Los NFTs llegaron aquí para quedarse, pero el mercado eh, tan grande que llegamos a ver, la, la alza tan grande en precios con de NFTs, eh, yo siento que va, va a costar un poco de trabajo volver a, a, a esos números, ¿no? A esas ventas tan, tan millonarias que hubo de, de NFTs. Pero de que van a seguir aquí, van a seguir aquí, de que va a haber gente creando NFTs, va a haber eh, gente creando NFTs. Yo incluso estoy eh, haciendo una colaboración con algunos de ellos, eh, con unas chicas artistas igual mexicanas y también con este... Con otros artistas, eh, apenas conocí a unos que me fui a, a Tulum, a una feria de criptoarte, justamente a una, a una artista rusa que tiene una galería ya, eh, me puso en contacto con otros artistas y vamos a hacer otras colaboraciones. Entonces, a final de cuentas, eh, yo creo que lo importante aquí es, si tú compraste NFTs solamente para especular, porque pensaste que te ibas a hacer millonario, lo habíamos dicho. Y lo, lo repetimos y todo esto no iba a ser para siempre y teníamos que tener cuidado para ello. Yo por eso incluso varias veces dije, yo los NFTs que yo compré, que yo tengo eh, eh, todavía en mi colección y los voy a seguir teniendo, son NFTs que a mí me gustan, son obras de arte que yo quiero tener. No los compré nada más porque dije, ay, si sí, me voy a hacer millonaria, los compro y los vendo al rato. No, o sea, entonces, yo no me arrepiento, ahí los tengo. Tengo como 22, 23 NFTs en mi colección y estoy feliz. Y pues sí, nada. Más. ¿Tú qué tal, Juan? ¿Cómo has visto esto de los NFTs? Bueno, yo también creo que los NFTs están para quedarse no solo por, por el criptoarte, que es lo más popular, sino por las distintas otras aplicaciones. Eh, por ejemplo, recientemente hice un video en el canal de, de Uniswap, eh, Uniswap B3, donde lo que uno recibe cuando aporta liquidez es un NFT. Y después si empezamos a ver que se va a tokenizar, no sé, vienen raíces y se van a tokenizar eh, permisos y cosas, pues esos van a ser al final NFTs. Entonces yo creo que sí están para quedarse. El tema del criptoarte es, es lo normal, es como todos los artistas, es como todos los futbolistas, es como todos los cantantes. Hay miles de personas tratando de ser el próximo Messi, eh, 400 mil personas tratando de ser la próxima Shakira y todos quieren ser el próximo Banksy o, o Picasso. Entonces pues es normal que muchos artistas salen eh, tratan de vender sus NFTs, de pronto al principio pueden vender un par o, o varios, pero al final pues no todos van a ser exitosos, es imposible que todos sean exitosos, eh, van, a, van a ser exitosos los, los mejores o los que mejor conectados estén o, o va, va a haber unas características o unas, una, unas situaciones de la vida que van a hacer que unos sean más exitosos que otros y pues obviamente hay unos tokens que van a conservar valor, que van a subir de valor y otros que... Eh, de nuevo, insisto, van a morir en la irrelevancia porque es que no marcaron historia, no hicieron nada y a nadie les cambió la vida y a nadie le interesa y no son bonitos y nadie los quiere tener. Entonces, pues eso <laughs> va a pasar con los NFTs. Eso es lo que creo yo. Y aprovecho aquí improvisando un poco eh, porque justamente eh, creo que esta semana vamos a hacer un sorteo. Esta es mi página de Instagram. Les invito a seguirme, por favor. Que miren, ya tengo 100 likes en una foto. Pero lo importante es esto. Vamos, estamos haciendo un giveaway con una criptoartista. <laughs> Una criptoartista colombiana que se llama Soy Fira. También pueden seguir a Soy Fira y vamos a regalar o más bien a sortear un NFT. Y ella está súper posicionada. Si voy aquí, voy a ir rápidamente a la página de Soy Fira. Está súper posicionada. Está ahí vendiendo su arte por todos lados. Salen en periódicos. Entonces sería bonito que alguien de acá, de Tunito de Blog, se ganara ese, ese criptoarte. Y de nuevo, pues ella por lo menos es como de las que se ha posicionado. Yo sé que hay varios posicionados. Si va a valer millones en el futuro. Pues no lo sé, de pronto no, de pronto sí. Esto es, esto es más como una, un, es un sorteo que queremos hacer para que la gente empiece a aprender. La gente que no está en cripto, en Bitcoin, que empiece a aprender de Bitcoin, de esto, y también un poco de criptoarte, que de nuevo nos parece interesante y que se va a quedar, va, va a quedarse acá, esto no va a desaparecer, a pesar de que pues no todos van a ser millonarios. Imposible, facilísimo, pues hacemos un garabato y lanzamos y ya. No, no es tan fácil. Acá nos está acompañando Mojarra y de hecho dice un, una, una cosa muy cierta, que el éxito está en la persistencia. Y yo creo que tiene toda la razón. Él eh, es criptoartista, quienes lo, no lo conozcan lo pueden seguir Uno los en famosos. Twitter como Mojarra. Sí, de hecho yo, yo soy coleccionista de él, es un amigo querido. Mío y, y lo aprecio mucho porque suerte es para mí muy especial. Digo, tal vez hay otros que digan, ay, eso que no, pero a mí me gusta mucho. Este, y sí, creo que tiene toda la razón. Eh, tanto eh, Fira, que la muestras ahí, que de hecho por poquito y me la encuentro ahí en Miami, porque el día después de que yo me regresé iba a, a exponer en una galería ya. Entonces, este, sí, o sea, tanto Fira, Mojarra, Gus, Gus Grillasca. Eh, Lucho Poletti, eh, este Johnny Dollar, eh, todos los artistas que llevan años en esto, eh, de hecho, aquí por ejemplo tengo de, de Marcus, de Marcus Connor, este me lo firmó. Él es el creador de este meme, que todo el mundo conocemos, ¿no? Y estaba en la exposición de, de Bitcoin Conference. Y pues sí, o sea, mucha gente que está creando cosas súper interesantes y que si sigue ahí, pues va a continuar teniendo éxito. Y, y pues eso es lo padre, que que los que realmente estaban aquí para, para crear, para aportar arte, eh, van a continuar, van a seguir aquí. De acuerdo, incluso vi que Agus vendió recién, estaba en Miami vendió, le fue bien, tuvo unos, unos Excelente. éxitos. Saludos Gust Gustavo, eh, qué bueno que estés triunfando en este mundo tan competitivo que es el criptoarte. La última noche de, de, del, del Miami, el, en el after party, él invitó los tragos y todo porque estaba bien feliz de que había vendido este, una pieza que hizo en edición especial para Miami y sí la vendió súper bien. Entonces, no están muertos, no pasa nada. Aquí siguen muchos coleccionistas que nos gustan los NFTs y vamos a seguir aquí. Bueno, yo, yo vuelvo a la autopromoción rápidamente porque no dije nada. Básicamente, para participar, simplemente ve, van a Instagram. Ahí está mi cuenta en este post y aquí están las instrucciones. Es facilísimo participar, completamente gratis. Y el sorteo yo creo que lo vamos a hacer esta semana. O si no, va a más tardar la próxima porque esta otra vez vuelve a ser de esas semanas locas donde mañana viajo, el miércoles vuelvo, el viernes viajo. Entonces vamos a ver si, si lo logramos hacer. Pero bueno, yo creo que sí. Pasamos al siguiente tema, Lore, o algo más de NFTs. No, 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 ahorita todo está bien con los NFTs, este, y espero que, que alguien de, de, verdad que esta comunidad se gane ese NFT. Yo también voy a participar, yo quiero ese. Perfecto. En mi colección. Pero entonces, a ver, Loret, cuéntame, tú tienes también otro giveaway. Sí, ¿No? tengo otro giveaway, ¿Dónde eh, está? por ahí lo puedes buscar en Twitter, eh, está en Twitter, en, en Twitter. Instagram y en Facebook, donde, donde lo puedas encontrar. Es, está, en está en es video. Vale, sí, de hecho es, creo que es el, la penúltima foto que, que posté. Bueno, video. Sí, para los, eh, que más. Como, no te preocupes. Eh, como algunos sabrán de los que me siguen, eh, llega a los 21 mil followers y para mí pues, fue algo muy especial porque wow. 21 mil followers, eh, 21 mil, este, 21 millones de bitcoins, Miami 2021. Eh, todo como que se coordinó para hacer el, que el número 21 fuera un, un número especial para mí. Y bueno, estoy regalando eh, unos satoshis por Lightning Network. La, la única dinámica que tienen que hacer es comentar en el post, ya sea de Instagram, de Twitter o de Facebook, eh, cómo Bitcoin les ha cambiado la vida, alguna experiencia que hayan tenido que, le, que les haya transformado de alguna forma en este ecosistema. Y ya, simplemente eh, ahorita ya en Twitter tengo como 150 comentarios. Los estoy leyendo de a poquito, créanme que sí, porque son muchos. Y hay unos, unas historias muy interesantes y muy bonitas, y pensamientos súper positivos. Y de hecho, ese es, ese es la, la, el chiste de la dinámica, ¿no? Es el segundo. Bueno, sí, el acá está. Ah, pero es no, no le puedo poner, mira, trato de quitarle, poner el sonido y no lo logro. Me, no te me, preocupes. Bueno, ahí, ahí lo pueden checar. Aquí, a ver. Y pues sí, o sea, el, el chiste de esta dinámica era justamente followers. el poder, el poder compartir eh, entre todos como las cosas positivas que nos ha dejado este ecosistema, que a mí yo creo me han dejado muchísimo, a ti también, Juan, y a todos los que nos están viendo. Entonces, vayan a participar. Eh, yo creo que el ganador, ni siquiera dije cuándo lo voy a anunciar, pero yo creo que el día de mañana. Entonces, todavía tienen tiempo para, para participar por esos 21 mil satoshis, que ahorita tal vez no es mucho, pero en un futuro sí puede ser mucho. Entonces a ganarse esos satoshis. Quedan pocas horas, aprovechen. Sí. Listo, muy bien. Entonces, sigamos, ahora sí, siguiente tema. Vamos a hablar de Trump. Vamos a ver qué dice Trump sobre Bitcoin y para eso voy a hacer aquí una cosita, simplemente voy a ponerles aquí a Trump. A ver. You don't like Bitcoin, you wouldn't invest in Bitcoin. Do you invest in the stock market at this moment? Le están preguntando, ¿no te gusta Bitcoin? Eh, pero, ay, se me olvidó. Algo, algo así como. Ah, eh, ¿has, algo invertido? De... ¿Has invertido? Sí, no, Bitcoin, ¿Has invertido en Bitcoin? Eh... ¿Y esto es algo del mercado accionario? A ver, pues vamos a poner. Disculpen, ya lo pongo. You don't gusta like Bitcoin, you wouldn't invest in Bitcoin. Do you invest in the stock market at this moment? Okay, le pregunto. Sí, le dice, le dice, bueno, usted no le gusta Bitcoin, no ha invertido en Bitcoin, pero invertiría en el mercado accionario. En este momento? So not at this moment, I think it's high. Uh, so I have not invested in the stock market at this bueno, dice que en este momento no invertiría en el mercado accionario porque está muy alto. I past, I que and lo ha hecho en el pasado, pero no ahora. Uh, Bitcoin, I, I like uh, dice que Bitcoin eh, que parece una estafa. I was surprised, you know, with 6000 Uh, much lower I don't saben con nosotros estaba como a 6000 mucho más bajito like it no me gusta porque es una moneda que compite con el dólar esencialmente esencialmente pues es una moneda que compite con el dólar y que él quiere que el dólar sea eh, la moneda del mundo que eso es lo que siempre ha dicho qué piensas de estos comentarios de, de nuestro amigo donald trump o enemigo para algunos <laughs> amiguísimo del alma no huecala <laughs> eh, yo creo que son contradictorios no cómo vas a estar diciendo que, que algo es una estafa y al mismo tiempo estás diciendo que está compitiendo contra algo que apoyas o sea eh, es como como no sé, o sea, me, me parece contradictorio, o sea, si para ti es una estafa, entonces deberías eh, tomarlo como tal, ¿no? O sea, desecharlo, decir, no, pues, X es una estafa y no me importa, ¿no? Pero ya el hecho de que reconozca de que está compitiendo contra el dólar es una, es una declaración fuerte, porque quiere decir que sí lo está, sí lo está, sí lo está asustando, sí, sí está como dándole un poco de, de nervios, yo creo, porque sabe muy bien a, a lo que se está enfrentando el dólar y las monedas fiat, y que más que competir, yo creo que Bitcoin deberían verlo como algo que va a salvar a la economía, que puede, que puede ser algo para salvar la economía, porque lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando eh, con toda la economía mundial, con todas las políticas monetarias, no es algo positivo. O sea, realmente yo creo que ni ellos mismos saben cómo salirse de esa espiral de, de muerte, de decadencia en la que se ha metido todo, porque estás imprimiendo dólares, estás regalando dólares a la gente, la gente ya no quiere trabajar, entonces tienes que imprimir más y regalar más, y entonces es un círculo vicioso que no pueden romper. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? No, no hay manera, no hay no manera. Entonces, solito está cayéndose todo, pero es debido a, a lo, lo que ellos han hecho. ¿Tú qué piensas sobre nuestro queridísimo Trump? Sí, de acuerdo, yo no había caído en cuenta de esa contradicción, eh, pero además él dice, bueno, que con nosotros Bitcoin estaba como en 6.000 y más bajito. Estoy viendo acá el precio, Bitcoin cerró el último día de trabajo de, de Donald Trump, o más bien, en el 31 de diciembre del 2020, el año pasado, cerró en 28.900, o sea que no es que estuviera 6.000 ni mucho menos. Y por otro lado, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que Bitcoin le conviene más a Estados Unidos que a, que a otros países, ellos en este momento pueden imprimir para comprar Bitcoin, o sea que están en una posición privilegiada que, que podrían aprovechar y si pensamos que Estados Unidos se ha caracterizado, por lo menos eso es lo que dicen de ser un país libre con, con bastantes libertades, incluso la gente puede eh, tener am, armas, en varios estados se puede consumir sustancias psicoactivas eh, y, y, y un país de, de, de land of freedom así lo llaman, entonces ¿Por qué no dejar que compitan las monedas? ¿Por qué porque si es un mercado libre como a ellos les gusta, por qué van a restringir eh, a algo que la gente quiere? Porque es que la gente lo quiere, si no, no habría 40 millones de estadounidenses hoy con Bitcoin. Entonces, sí. definitivamente yo creo que está asustado, pero yo estaría más asustado si fuera él por el, el yuan digital. Yo creo que el yuan digital compite más directamente con, con el dólar. Eh, si, si sale el dólar digital, yo no lo veo como competencia con Bitcoin, porque es que volvemos a lo que tú dices: el dólar digital, independientemente de que sea digital o no, van a imprimir el dinero que les da la gana, en las cantidades que les da la gana, cuando les dé la gana y se lo van a dar a quien les dé la gana. Entonces no cambian nada o, o cambian muy poco lo que ya existe hoy, con, con la diferencia además de que nos van a espiar todo, de que nos van a perseguir eh, por todos lados. Entonces, pues sí. Como, como tú dices, en contradicción, si es una estafa, ¿entonces para qué le pone tanta atención? Yo creo que ya se están dando cuenta cada vez que, es, que esto es más importante, que, que no tiene vuelta atrás, que Bitcoin está acá para quedarse. Y lo vemos nosotros, ¿no? Cada vez hay más interés, no solo de presidentes, y podemos incluso pasar a la siguiente noticia que conecta esto, sino, sino con de, de, de empresas, de personas que están interesadas en, en esta revolución que está cambiando el mundo. Y entonces, para conectarlo con la siguiente noticia, porque eh, creo que están, están muy de la mano, ¿sabían que El Salvador quiere hacer que Bitcoin sea su moneda de curso legal? No sé si su moneda o una moneda de curso legal, porque creería que puede, puede haber más de una. Entonces, este es el presidente eh, Nayib Bukele, que justamente en el Bitcoin 2021, a ver si nos puedes contar también un poquito de... ¿Tuviste el video cuando, cuando salió Bukele a decir esto? Sí, vale. eh, no estaba, no estaba en el, en el escenario principal, desafortunadamente, entonces no lo pude grabar bien. Sí te, tengo algunas partes grabadas, eh, pero sí, el, la cuestión aquí es que Jack Mallers estaba dando su conferencia. Ya era la última de, del, del evento, de todo el evento en general. Y empezó a platicar sobre eh, todas las propuestas y todos los cambios que ha habido en El Salvador de diferentes iniciativas para... Utilizar Bitcoin para mejorar el nivel de vida y, y muchos aspectos en, en la población en general, ¿no? Eh, mostraron fotos, por ejemplo, Bitcoin Beach, muchos sabemos, eh, si no lo saben, busquen el proyecto porque es muy interesante, Bitcoin Beach, que está en El Salvador, que es una de las eh, primeras comunidades, yo creo, en, a nivel mundial que utiliza más Bitcoin, de Lightning Network, que es su moneda de, de curso legal, no, su moneda nacional. Entonces esta población, aunque es pequeña, ha mostrado que se puede llevar una economía circular a través de Bitcoin, que la gente le gusta utilizar esta moneda para comprar en la tienda, para eh, crear eh, casas, para pagar sueldos, todo. Entonces bueno, estaba hablando sobre todo esto y eh, casi ya al final. Eh, dice, bueno, y aparte les tengo un, un anuncio muy importante porque he estado platicando que, con el presidente de, de El Salvador y nos envía un, un, un comunicado muy especial, ¿no? Y ponen en la pantalla eh, al presidente, un video del presidente grabado, donde empieza a decir justamente eh, sobre las ventajas que él ha observado en Bitcoin, bla, 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 y, y dice: Y es por esto que eh, está la propuesta. Eh, oficialmente de que El Salvador acepte Bitcoin como moneda de curso legal. Y ya en ese momento, pues todos se volvieron locos, ¿no? Y empezaron a gritar, a aplaudir, este una fiesta ahí en, en la audiencia. Eh, Jack se estaba casi llorando justamente cuando hablaba sobre los cambios que ha habido en El Salvador y porque a él le parece algo muy positivo que un presidente reconozca eh, Bitcoin como moneda de curso legal, ¿no? Entonces, bueno, eh, así fue como se vivió esta conferencia y esta noticia en, en, el, en el Bitcoin 2021. Y pues sí, así fue. Ah, scam. Disculpen, ese era uno de los scammers, estoy tratando de borrar el comentario y de bloquearlo. Bueno, Lore, pues no, definitivamente es interesante, yo creo que todos eh, los bitcoiners siempre ha, han querido que un país diga... Oiga, Bitcoin es moneda y es moneda de curso legal y todos tienen permiso de utilizarlo. Falta ver primero que pase por el por todos los eh, cómo se llaman estos procedimientos regulatorios burocráticos porque no es que tan fácil que el presidente diga Bitcoin es moneda legal y no eso toca pasarlo por Congreso, Parlamento, etcétera. Eso, eso toma tiempo. Entonces vamos a ver que eso pase y segundo también ver cómo una persona que para algunos puede ser considerada un dictador porque esta persona le realmente está tratando de, está cambiando la constitución, está cambiando los distintos poderes en este país, está eh, de cierta forma eliminando a sus contradictores, y esto es la verdad, y lo voy a decir abiertamente, y no me importa eh, lo que piensen los demás, eh, pues como un dictador puede empezar a aceptar Bitcoin y a ver qué pasa, porque esta persona no, no, no va a poder controlar este dinero, yo no sé si tiene, si tiene en cuenta eso, que esto se le puede salir de las manos y ojalá, porque es que esa es la idea de Bitcoin, ¿no? La idea de Bitcoin es que nos dé libertad a todos y que no dependamos de un poder central como puede ser el presidente, los bancos centrales, etcétera, Pues como el gobierno de turno. Entonces vamos a ver qué ocurre. Yo les deseo los mejores éxitos a los ciudadanos salvadoreños, porque al final pues somos todos personas y que lo mejor sea para ellos. Bitcoin Beach creo que tienes un, una entrevista en Bitcoin Embassy Bar en el canal de YouTube. Yo también tengo una entrevista de Bitcoin Beach, si les interesa saber más de este proyecto, vayan a los canales a verla porque es un proyecto muy bonito y también les cuento de, les voy a chillar que de pronto, si todo sale bien, estaré en El Salvador este año grabando, haciendo cosas eh. interesantes, vamos a ver si, si coordina, si sale todo. Y por otro lado, rápidamente, Jack Myers, que lo mencionabas, es el CEO de Strike, que es una compañía súper interesante que utiliza Lightning Network para hacer pagos desde cualquier divisa a cualquier otra divisa. Tienen que verlo si no lo conocen porque es muy, 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 muy poderoso. Se llama Strike, S-T-R-I-K-E, Strike. Lori, bueno, y tú nos habías compartido gratamente, hiciste un video para Tuning to the Block, que voy a ver si lo logramos compartir. Vamos a ver porque eh, lo tengo aquí preparado. Creo que sí lo vamos a lograr. ¿Lo ves? Eh, veo el reproductor, ah, ahí está. Ahí está eh, ahí pues está. Eh, son algunas tomas que hice en Miami. De hecho, esta, esta toma fue en el, en el aeropuerto. Desde que llegabas al aeropuerto, te veías, este, pues ahí publicidad del evento de Bitcoin 2021. Ese video puede pueden ver que hay mucha gente. Ahí hay mucho, muchos hombres formados. Si se dan cuenta, de hecho. Este fue el único evento donde he ido, donde la fila del baño de hombres era más larga que la de las mujeres. Ese era el, el escenario principal. Eh, ahí se dieron la mayoría de las, de las, este, perdón, de las conferencias. Eh, realmente fue un evento muy impresionante. Eh, hubo muchísima gente. Creo que se pasmó, Juan. No sé si tú le pusiste pausa. Ah, no. O... No, se pa no, no sé qué pasó. Quién sabe qué pasó. Bueno, puedes adelantarle, hablando. tal vez. Qué raro. No, no tal sé. vez no se ha calvado de, de cargar. Pero bueno, eh, no, no, pero este video. Ah, puedes, sí, a ver si sí, sí, a ver contando. si se si es, si es el hecho de que no se ha cargado bien. Pero bueno, el, el punto es que. Uh, o si no, tal vez yo lo pueda compartir, Juan. Si me, sí, si, si me puedes no compartirlo. Mucho, eh. sé. Déjame nada más, lo busco aquí. Que traigo. Tuve que llegar, descargar todos mis videos así en bola y empezar como a, a, a pegar todos juntos para hacerles el video de hoy. Entonces, aquí está. Aquí está. Sí. A ver. Ok. Si lo a ver, poner. voy a compartir la pantalla. Ah, Por cierto, pantalla. todas las charlas Ajá. del Bitcoin 2021 del escenario principal están en YouTube. Esas son charlas que no se pueden perder. Yo me vi. Por ahora voy como las primeras ocho o siete horas del escenario principal. Eh, buenísimas. No saben, Ron Paul, eh, bueno, para los que les gusta, Max Kaiser, Michael Saylor, Jack Dorsey, eh, mejor dicho, muy, muy potente. A ver, vamos a ver si Lore nos puede mostrar eso. Ahí está, ahora sí. sí. Muy bien. Entonces, bueno, íbamos acá. Sí, como mencionas, hubo speakers muy interesantes. Uh, hubo algunas críticas al evento. Porque, por ejemplo, la, la conferencia que dio este, este Michael Saylor sí tuvo algunos tintes tal vez como un tanto como religiosos, como de culto. Eh, incluso eh, dio una, una declaración un tanto extraña que dijo que poner un nodo en tu casa era como poner un altar a Satoshi en tu casa. ¿No? Entonces, eh, sí hubo cosas como un poco extrañas, no, no lo niego, ¿no? El, el, el bautizo de, de este Max Kaiser a una persona en, en el patio del evento este, para iniciarla en Bitcoin. Eh, cosas un poco extrañas, sí. Todos sabemos que eh, también dentro de, dentro de Bitcoin y dentro de muchas cosas hay fanatismo. Eh, pero bueno, a mí en, en, en lo personal me gustó mucho. Como dices tú, eh, aprendí muchas cosas. Ahí fue el momento, perdón. ese fue el momento en el que, en el que se anunció lo del Salvador. Si ves, la gente se paró, ¿no? Está aplaudiendo toda la, la conferencia, el final de la conferencia. Eh, estuvo este carro que llamó muchísimo la atención en Indianápolis, en las carreras. Eh, hubo muchos expositores no, no, no. y temas muy mandé. Que quedó de octavo, creo, en la carrera, en, India, en las 500 ah, millas pues de... pues no quedó tan... No, quedó muy bien. No quedó tan mal. Este mm. este fue... Uh, hice algunas entrevistas. Uh, tú, de hecho, acabas de entrevistar a, a Carlos Roldán de Satoshis Games. Eh, hice algunas entrevistas también con algunos artistas. Tengo una colaboración con Catalina, de T con Catalina. Eh, pues bueno, la verdad es que el evento estuvo increíble. Como les comentaba, muchas cosas... Que, que se pudieron aprender durante estos días de ponencia, algunas personas parecían, no, es que eh, puras, puras personas famosas, ¿no? Que ni han hecho nada en el ecosistema. No, no, no. O sea, sí, se le dio mucha publicidad, por ejemplo, a Michael Saylor, ¿no? Eh, algunos senadores, por ejemplo, la senadora Cintia Lumis, eh, Ron Paul, ¿no? Pero había muchas otras ponencias, muchas otras eh, conferencias muy interesantes sobre diferentes usos de la Network, de minería, eh, las políticas que giran alrededor de la minería en, en los diferentes países. Eh, este fue el primer día, si ven está un poco vacío, este fue el único día en el que estuvo vacío el, el, el espacio, después no podías ni pasar, estaba de verdad a reventar. Eh, ah, como les comentaba, sí, o sea, hubo, hubo muchas ponencias muy interesantes, también hubo algunas donde hablaban sobre qué pasaría si en tu país se prohíbe Bitcoin y, y muchas otras que, como dice Juan, pueden ver en el canal del el oficial del, del evento. Y pues sí, simplemente les quise traer como una probadita de, de lo que se vivió. Eh, también, por ejemplo, vimos aquí, vamos a ver el, el boot de, de Playboy, ¿no? Este, lanzaron unos NFTs ellos. Eh, veíamos muchas cosas muy muy interesantes. Ahí hubo una arena donde se llevaron a cabo algunas eh, competencias de juegos eh, donde se gana Bitcoin. De hecho, hay un episodio de Tuning to the Block donde entrevisté a un usuario de estos juegos. Eh, la mayoría son en celular, algunos son en computadora. Entonces, eh, si a ustedes les gustan mucho los videojuegos, chequense ese episodio de tune to the blog, porque ahí van a, van a aprender mucho sobre el asunto. ¿Qué más? Por acá, a ver, vamos a adelantarle. Eh, yo cuento un poquito lo que ah. he visto también. Eh, temas controversiales. Mm. Una señora que no sé quién es, eh, se paró a, a, a no a contradecir, a increpar a Jack Dorsey, el CEO de Twitter y de Square. Eh, porque, por, por su censura, porque le decía a la señora, bueno, pero ¿cómo se va a poner usted acá al frente de todos a venirnos a hablar de libertad si tiene una plataforma que censura, no sé qué? Entonces eso fue controversial. También estuvo eh, Floyd Mayweather, el, un boxeador muy famoso para los que no lo conocen, está 50-0, o se ha ganado 50 peleas de 50 que ha peleado. Y salió a decir que a él no le importaba si había otra moneda que llegara a superar a Bitcoin, eh, que eso podía pasar en cualquier momento, que él le tiene sin cuidado, que él llegó a, a ser billonario sin necesidad de, o más bien que ganó, que llegó a acumular más de un billón de dólares en ingresos sin, sin importarle Bitcoin. Y también llegó, bueno, tam además de otras controversias de maximalistas contra no maximalistas, contra todo, eh, también se paró un tipo loco en el, en el escenario a decir que Dodge iba a ir a la luna y se, se empelotó y tenía una camiseta. Pues no se empelotó, se quitó la ropa y tenía una camiseta de Dodge. Entonces de todo, un poco loco el evento. Eh, pero bueno, pues eso es lo que yo he visto por ahora, pero me falta mucho por ver todavía. Voy a aprovechar los trenes y aviones que tengo para, para terminar de ver esta, esta cosa. También esa controversia. Un segundo, Lore, te pongo en pantalla grande. Sí, y aquí ya terminé el video. Listo. Esto, que causó una controversia son, a nivel bolívares. Mundial. Son, son Bolívares venezolanos, eh, una empresa que de hecho, aclaro, ni siquiera sé qué empresa fue, o sea, el, el truco publicitario o el, la estrategia, yo creo que de hecho no le salió muy bien, que digamos, porque creo que nadie estaba realmente al tanto de qué empresa los llevó. Solamente fue el hecho de ver ahí Bolívares, estaban entregando fajos de billetes nuevos, de hecho los traían nuevos así en paquete de estos, eh, y se los estaban entregando a la gente para que los, los botara en un, en un contenedor de basura. Eh, hubo mucha gente que se ofendió, hubo mucha gente que eh, entendió el mensaje de otra forma. Yo en lo personal eh, me parece que el, el, en sí, el... El mensaje era que esto, y esto, y esto, esto, o sea, es, es papel, o sea, es, es basura, ¿ok? O sea, a final de cuentas, eh, nosotros, o por lo menos yo, que creemos en, en, en las criptomonedas, que creemos en Bitcoin, sabemos que esto se está devaluando, que esto no tiene un valor, o sea, que esto se, se está perdiendo. O sea, y puedo hacer esto con este con el mío, que de hecho es de plástico, el de, el de México. Déjense con las tijeras. ¿Por qué? Porque para mí esto... En vivo, pero... Esto no representa... Esto Listo, no cortado. me representa a mí. Esto no me representa a mí como mexicana. Este es un billete del gobierno que imprime, que tiene control de, de lo que es, y esto para mí no, no, no me representa como mexicana. O sea, eh, para mí lo que es ser mexicana es la gente que trabaja todos los días, la gente que conozco todos los días, que, que está aquí eh, sosteniendo este país y, y trabajando bien duro para que todos podamos estar bien. Para mí eso es ser mexicana, no, no un pedazo de papel. Entonces, discúlpenme si, si ofendo a alguien, eh, pero para mí no sería una ofensa el ver este billete o este billete, o cualquier otro billete en la basura, porque para mí eso no me representa a mí, ni debería representar a nadie. Bueno, Loren, lo dejas clarísimo, contundente, un mensaje muy claro de lo que para ti no representa a México y a nadie. Y en cambio, Bitcoin, tenemos ahí a Bitcoin en la taza, que sí representa libertad. El que quiera libertad, bueno, ya sabe que aquí, bienvenidos, eh, pueden rezar si quieren, pueden tener un nodo si les da la gana. Pero lo importante es que pueden o no hacerlo. Tienen la decisión, está en sus manos. No tienen que eh, estar de acuerdo con los demás que estén en Bitcoin. Yo por lo menos estoy en desacuerdo con muchos, creo que la mayoría. Yo creo que muchos me, me odian y, y he recibido insultos y, y unos increíbles que no, estoy, que no voy a tolerar. Si me encuentro una persona de esas, eh, que tenga cuidado, porque en serio hay cosas que no estoy dispuesto a tolerar, pero bueno, de todos modos hay que seguir viviendo, la vida sigue. Lore, ¿qué más? ¿Tenemos algo más o paso a, al cierre que tengo unas cositas que mostrar? Eh, me parece que ah, nos falta hablar sobre los políticos eh, en Estados Unidos, ¿no? Que, que están aceptando bueno, Bitcoin, es que, que de sí. hecho tuvieron presencia en la conferencia. Eh, en, uno de ellos que, que dio un discurso muy, muy, muy bonito, eh, Ron Paul, eh, que es, es parte del Congreso americano, eh, quien. Es un, una persona que es muy representativa para, el, para los libertarios, hasta donde tengo entendido. Entonces, esta persona, pues, eh, si no la lo, no lo han escuchado, véanlo porque, bueno, aparte de que es un señor como que se me hace muy tierno, no sé, <laughs> tal vez no debería porque es un político, pero bueno, <laughs> este dio, dio un mensaje muy interesante justamente sobre la libertad. ¿No? O sea, y sobre lo importante que es defender la libertad y no un sistema financiero eh, que la libertad es algo que debería ser eh, un, un, un total derecho de todos y deberíamos todos tener la capacidad y la posibilidad de acceder a, a, a eso a la libertad, no entonces está Ron Paul también estuvo eh, la senadora Cintia Lumis eh, y pues bueno eh, estos estuvo dos William políticos Brooks, eh, Giancarlo, también, disculpa Sí, no, no, adelante, sí, adelante. Estuv sí, estuvieron más, estuvieron ex, eh, ex directores de la CFTC, que es la Comisión de Regulación de Futuros y Commodities. Estuvo también Giancarlo, era el eh, de, bueno, otro regulador en Estados Unidos. Eh, bueno, y aquí en la noticia, vamos a ver por la noticia si, si nos dice quiénes están, porque está también ahí Cryptomam, eh, Heather, esta es Heather, no, sé, no me acuerdo su nombre, está Francis Francis Suárez, el alcalde de Miami a ver si por aquí dicen los uh -huh. nombres eh, bueno, Francis Francis Suárez de hecho dio el primer la primera conferencia del evento él, él dio las palabras de apertura y, y pues estuvo interesante eh, no sé, ahí sí me pareció como muy mmm, como para publicitarse un poco <laughs> Sí, eh, lo, porque él, lo... Lo, lo, lo anunciaron como el, el político más irresponsable del mundo. Y personalmente, creo que después de lo que dijo, sí, sí, es algo irresponsable. Dijo que la Reserva Federal iba a desaparecer. Esta es la que me gusta. Hester Pierce, esta es la que estás diciendo. Cynthia Loomis, eh, que creo que se, dice, se pronuncia Looms o algo así. Ah, eh, okay. Bueno, acá estás. Francis Suárez, yo tampoco lo sé pronunciar. Patrick McHenry, este no lo conocía, pero pues a él lo oí también. Y, y el, de, el que mencionas de Ron Paul, yo tampoco era muy eh, conocedor de Ron Paul, sabía que existía, pero me gustó mucho el mensaje y, como la claridad mental que tiene a esa edad, eh, pues es interesante, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues estamos viendo un, un cambio en los gobiernos, en la mentalidad de ellos. Eh, yo creo que más, más allá, tal vez, de ser defensores de la libertad, se están dando cuenta del. del del bote en el que nos estamos hundiendo todos a causa de esto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto es realmente lo que les está eh, impulsando. A, a, a querer eh, ya una adopción más, de, más en forma de bitcoin no de parte de los gobiernos a ver qué pasa eh, estamos viviendo tiempos realmente bien interesantes súper interesantes vamos a ver yo creo una transformación muy completa en, en muchas cuestiones y a ver qué pasa en, en los siguientes meses y años tú tú qué crees juan ¿Qué, crees que más gobiernos van a empezar a aceptar bitcoin yo creo que definitivamente cada vez más gobiernos tienen Bitcoin en, su, en sus estados financieros, en sus reservas. Eh, pues ya sabemos que por lo menos Venezuela tiene, Irán tiene. Eh, no son los gobiernos que uno diría, uy, qué bonito que este gobierno tenga porque no le dan como la legitimidad que uno quisiera. Pero obviamente es que así va a empezar. No va a empezar por Estados Unidos diciendo, no venga, yo compro, yo, yo adquiero esto que como Trump lo dijo en el video, compite con el dólar. Eh, pues van a ser otros gobiernos más chiquitos que se van a dar cuenta que... Oiga, de pronto es la oportunidad que estaban esperando para eh, dar un paso adelante y estar a la vanguardia de, el, del futuro. Eh, si se quedan esperando y sean los últimos, pues, pues grave, ¿no? Incluso me está diciendo alguien que está por acá en el chat que te manda un gran saludo, Clementina, que, que hay más gobiernos en Latinoamérica empezando a preguntarse: Oiga, ¿y, ¿y será que si El Salvador hace esto, nosotros también podemos hacerlo? ¿Qué implicaciones tendrá esto? Y yo creo que, pues, por lo menos contemplarlo. Eh, por lo menos estudiarlo, entenderlo, saber qué beneficios y qué oportunidades trae esta revolución que estamos viviendo y cómo no quedarse atrás, porque lo que siempre pasa, o por lo menos lo que más frecuentemente pasa es que en Latinoamérica nos quedamos atrás y esa fue también una de las razones por las que yo empecé a, a esto, esto que estoy haciendo, compartir con la gente hispanoparlante es para que no nos quedemos atrás, para que todos podamos participar y beneficiarnos de esta revolución. Entonces, pues eso es lo que yo creo, yo estoy seguro, creo fielmente que sí, que cada vez más empresas, cada vez más personas, cada vez más gobiernos se van a dar cuenta que esto no tiene nada malo, pero la, malo lo, lo mismo que todas las cosas, ¿no? Nada es bueno o malo, es una herramienta, pero que el poder que tiene es transformador y que entre más aprendamos y lo sepamos manejar, pues mayor provecho le podemos sacar. Sí, definitivamente. Incluso hoy se dio a conocer de Paraguay, ¿no, eh, Juan? Creo que, creo que fue Paraguay. Ah, ¿no sabía? También estoy... Sí, por ahí vi en Twitter, eh, de hecho, eh, Joaquín Moringo, que es un chico como de 18, 17, 18 años, que es muy bitcoiner. Eh, lo sigo desde hace tiempo, desde que me enteré de su existencia y estaba justamente comentando eso, a ver si por ahí lo, lo encuentro. Ah, ahí está. Sí, un diputado en Paraguay uh -huh. que, que van a intentar, este trabajar sobre, sobre cosas. Sí, no, pues, eh, como, pero, sí, eh, lo que pasa es que esas decisiones se toman a, a un nivel mayor que un diputado. En Colombia también hay un congresista uh -huh. que quiere hacer cosas con Bitcoin y en Estados Unidos también hay, eh, bueno, el, el mismo alcalde de Miami, él quiere que el, la, la ciudad tenga Bitcoin en sus reservas, pero eso se demora un poquito más. Yo creo que esos son, es que lo del de Salvador es el presidente directamente, que yo creo que es más fuerte, pero bueno, pues sí, vamos sí. a ver, yo, ojalá, sí, pues, cada vez sean más. Pues es dictador, ¿no? Sí, exactamente, el, Todo poderoso, la... el líder supremo del, del país, no. el salvador Que, que pues ya dijo Juan, está en contra yo también no me gustan ese tipo de gobiernos porque ni son gobiernos pero, pues bueno, esperemos que el, vi por ahí un meme muy bueno, ay se me olvidó pasártelo donde está un caballo de Troya y dice, bit... dice libertad adentro, sí. bitcoin en la cabeza y está un señor abriéndole y dice dictador entonces, lo también. Eh, sí, o sea, si sí, sí, una persona que tiene tanto control sobre algo está abriéndole la puerta a algo como Bitcoin, que de hecho representa la libertad y la autonomía del individuo, eh, pues a ver cómo le va. No creo que pueda sostener tal vez ese, ese poder mucho tiempo, no lo sé. A Vamos a ver qué dice, que de pronto es que no, ahora todos los eh, salvadoreños, no, perdón, sí, salvadoreños van a tener que tener una cuenta con el Estado para guardar sus Bitcoins. Eso sí sería la cagada. Porque ahí sí pierde todo el poder que tiene Bitcoin. Entonces vamos a ver con qué sale. Pues sí. Bueno, Lore, y antes de despedirnos, simplemente recordarles que hay dos giveaways. Giveaways significa que estamos regalando cosas. Aquí está en la página de Lore, Lore Bitcoin, en Instagram. Aquí está un video donde explica cómo participar. Es facilísimo. También están aquí. Eh, ahora que cargue, ahora no está cargando. Ahí están las. <laughs> también, está las en, también está en Facebook y en Twitter. Perfecto, pues ahí está este. Y también yo tengo uno aquí con Fira, la gran Soy Fira. Este giveaway que este también termina esta semana. Todavía quedan unas horas para participar. Acá están también las condiciones. Este es para un criptoarte. En el caso tuyo son unos Satoshis, ¿cierto? 21 mil satoshis en Twitter, 21.000 en Twitter y en Instagram y en Facebook. Bueno, pues ahí están. El que quiera satoshis, a donde Lore. El que quiera criptoarte, a donde Juan en cripto. Y el que quiera a ambos, pues a ambas páginas, porque pueden participar. <laughs> es ¿Eh? muy fácil. Yo personalmente voy a ir ya. Yo ahora voy a donde Lore a participar. Yo también quiero satoshis gratis. 21 mil satoshis. Todos mis likes van <laughs> para allá, Lore. Va. <laughs> Yo también voy a participar en el tuyo, ahorita en cuanto termine. Bueno, sí, 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 esa fiera está bien posicionada y poder ganarse una obra. Además, es una obra personalizada. Esa obra va a tener, no sé si vieron, ya lo cerré, pero en la, hay un espacio en la obra donde está personalizado para que la persona, el ganador, sea parte uh -huh. de la obra y quede inmortalizado para siempre en la blockchain de Ethereum, si es que la blockchain de Ethereum dura para siempre. Yo Vamos quiero eso. Yo quiero. ¿Sí? Sí. Bueno, Lore, pues a, a cruzarnos participaciones entonces. Sí. ¿Cómo buscan a Lore por Instagram? Lore Bitcoin. En todas las redes sociales sí. estoy como Lore Bitcoin. ¿Sale? Eh, si, no, si no me encuentran en alguna, pero me siguen en otra, arriba siempre tengo un Linktree donde están todas las redes sociales. Entonces, si me siguen ya en Twitter, váyanse a Linktree y ahí me pueden buscar. Si me siguen en Facebook, lo mismo. Y así, ¿vale? Bueno, y ya y mí, ni te mostré... No sé que nadie ha preguntado, pero... <laughs> ah, la a ver si no ve se ve, ¿verdad? No se sí, ve. Ahí se bien. ve, ahí se no. ve. 2 ¿Sí? Bitcoin 1, no. ¿no? Sí, sí. 2 B1. Muy bien, Lore. Y yo sé que nadie ha preguntado, pero yo también les voy a dar mis redes sociales. Es facilísimo. Juan en cripto, y también voy a aprovechar, porque no podría irme sino no hacerlo, para poner todas las demás. También está Bitcoin, Álvaro Cobarro. Blog, muy importante porque este es un evento de Tune Blog, de Tune into the Blog, un podcast que hacemos en colaboración Bitcoin en Basibar, Bitcoin Juan en Crypto. todos los lunes estamos acá en vivo, no todos porque no todos los se puede y los jueves, solo en audio audio exclusivo, nos pueden buscar en Spotify Evox, Apple Podcast Google Podcast, su plataforma favorita, posiblemente ahí estemos creo que eso es todo Gloria, a menos que tengas algo que decir nada pues recuerden darle like al video, suscribirse a los canales de Bitcoin, ¿qué? Bitcoin, Bitcoin envasiva, Juan en cripto. Y nos vemos el próximo lunes o nos escuchamos el jueves, que tenemos un video en un audio en exclusivo. Ah, aquí. Okay. <laughs> Muchas gracias por acompañarnos hasta el final, todos los que se quedaron. Recuerden participar en los giveaways y hasta luego. Bye, bye. <laughs>